El torso, como dice su nombre, Harao Saki, fue un homicida de mierda, ya que se dedicaba a hacer feminicidio y siempre se comía a las mujeres, ya que era su gusto favorito. Y es que este enfermo de mierda, antes de hacer sus atrocidades, tenía una infancia muy cutre y su padre era muy vago. Pero hoy diré los orígenes del torso y las características de este psicópata de mierda. Así que bueno, ya dejamos de perder tanto tiempo y comencemos con el video. La infancia del torso es muy negra, ya que fue criada por su padre en las montañas, ya que su madre fue asesinada y devorada por el papá del torso. Desde niño, Harao nunca supo cazar humanos, ya que fue mantenido por su papá, dándole carne humana. Además, su papá era una mierda, ya que le exigió que no bajara en las montañas y no hiciera contacto con los humanos. Pues ya sabemos que el CCG estaba encargado de cuidar de muchas partes de Japón, y un día su padre no volvió a la casa donde vivía el torso por un mes o quizás más, ya que este hijo de puta no le preocupaba cuidar a su hijo. Y desde ese entonces el torso decidió bajar en las montañas y conoció una chica llamada Minami, y con ella se hicieron amigos, ya que Minami me enseñó a leer y a escribir, incluso a andar en bicicleta. Le cambió el mundo a Harao y su amistad se fortaleció, pero eso se iba a terminar cuando los dos se durmieron juntos en la casa del torso. Pero sorpresivamente el torso se despierta y mira que su padre ya volvió, pero se estaba comiendo a Minami pensando que era comida. Vaya qué ironía. Desde que vio a su amiga Minami siendo devorada de su padre, vio el torso limpio de Minami. Entonces se inspiró en matar a las mujeres gracias a su papá de mierda. La verdad, no sé si el torso haya matado a su papá o lo haya abandonado cuando llegó a la vejez, pero pudo aprender a cazar a los humanos y siempre deja a sus víctimas dejándole una cicatriz en el torso. Y se obsesionó con Toru, ya que fue su víctima preferida, y si Toru no se había recapacitado, el torso lo iba a seguir torturando hasta que la mate. Y es que este güey se inspiró en dejar las marcas en el torso a las mujeres, y por eso es fácil de detectar, ya que lo conocen gracias al alias que le pusieron. Y por eso es fácil de detectarlo, ya que lo conocen gracias al alias que le pusieron. Pero cuando se metió con Toru, lo masacró y lo asesinó, dejándolo solamente en el torso, ya que se metió con la perra equivocada. Y eso te pasa por ser un feminicida de mierda. El torso siempre escondía en un taxi para capturar a sus víctimas, y siempre deja las marcas en las mujeres en el torso. Y gracias a ese Fato Go que tiene, ya que sabe cómo puede identificar a sus víctimas. Y eso se nota cuando ve a Toru cuando fue descubierta en la subasta. Lo bueno es que su Kagune es un Rikaku. No hay que destacar mucho, pero tiene un buen estilo, ya que es el color gris y es lo que describe en este personaje. Y bueno gente, hasta aquí se termina el video. Y recuerden que se puede suscribir a mi canal por si tanto desean, y activar la campanita de notificaciones para que estén pendientes de los videos que voy a subir. Y por favor comenten en la caja de comentarios qué opinan de los raíces de ese feminicida de mierda. Y también para que les pueda mandar de saludos y pueda leer sus comentarios. Y por favor dale un gran like a este video para hacer más contenidos como esto. Y por favor seguime en las redes sociales para que estén pendientes de las actividades que voy a hacer. Y recuerden amigos, soy Pajowski Saraki, la vida de un gamer y un otaku. Hay que disfrutar de la vida, no hay que amargarla, hay que disfrutarla. Y hasta luego, nos vemos en el siguiente video amigos, hasta luego. Well,